Hoy, a pedido de nadie, resumen de si tuviera 30. Ella es Jenna, una chica como vos, como yo, bueno, como yo, no. Ella quiere ser aceptada por un sequito de taradas, así que planea darlo todo en su fiesta número 13 de cumpleaños, para que lo hagan. Aunque lo que más quiere Jenna es esto. Su mejor amigo llamado Matt le regala una casa honda Barbie, aunque casera. Porque, hashtag, pobres. Y le pone una especie de polvo mágico. Jenna guarda la casa en el closet. Y llegan las pibitas estas y los pibitos más arios que encontraron. Entre los que estaba el que le gustaba a ella. La cosa es que Jenna, por querer ser aceptada, boludea a su mejor amigo que se termina yendo. Y después ellos la boludean a ella. Y también se van a la mierda. Matt llega y la piba esta le dice que Jenna lo está esperando en el closet. Así que este va y la quiere besar, pero se da cuenta que ella estaba esperando a otra persona. Ve que todos se fueron a la mierda y se encierra en el closet a odiar a todo el mundo, incluida ella. Y desea tener 30 años. Y sus deseos se cumplen. Ahora es Jennifer Garner, tiene 30 años, es coqueta, próspera y tiene alto chongo de novio. Aunque se va corriendo ya que no entiende qué verga pasa, y se encuentra con este, que es la pibita guacha del principio, y que ahora es su mejor amiga. Después se entera que trabaja como editora en su revista favorita, Poise. Aunque obviamente sus conocimientos se quedaron en cuanto cuando tenía 13 años. Así que no sabe cómo verga ser editora. Lo único que entiende es que poise está en guerra con otra revista llamada Sparkle y que es una perra porque le pidió a su secretaria que nunca le pasara llamadas de sus padres. Para tratar de entender lo que pasa, Jenna se acuerda de su amigo Matt, así que le pide a su secretaria que lo ubique y esta lo hace. Por lo que Jenna va a verlo. Matt le cuenta de que ellos hace tiempo de que no tienen contacto, ya que sus vidas tomaron caminos distintos. También le cuenta que se hizo parte del grupito de taradas de la secundaria y que fue al baile con el chico que le gustaba. Como Matt tiene trabajo que hacer, se despide de ella y Jenna lo invita a una fiesta que hace dos minutos no sabía que tenía. La cosa es que en la fiesta todos la estaban pasando como el orto, hasta que Jenna... Se manda alta coreo de thriller, después llega Matt y también se suma a ella. ¿Y por qué se saben la coreo? Bueno, es que ellos crecieron en los 80, y si en los 80 no sabías la coreo de thriller, era peor que contagiarte de coronavirus.

Cuando llena, empieza a hacer comentarios que podrían meter la presa, o como cuando invita a un montón de menores de edad a su departamento para hablar de chicos, o el más raro y creepy de todos, cuando su novio se pone a bailar. Pero nada más incómodo que enterarte que en el futuro sos alta forra que nadie se banca, ya que sos una perra en el trabajo, tenés una relación con un hombre casado, no tenés relación alguna con tu familia y hasta tu supuesta mejor amiga habla mal de vos. Así que como se siente sola, busca a Matt y salen a caminar. Ahí Matt le cuenta que después de que ella se encerró en el closet, salió, le rompió la casa que él le regaló y nunca más le volvió a hablar. Aunque él le dice que está todo bien, que eso ya pasó. Así que Jenna le dice esto y se va. Hace un viaje hasta la casa de sus padres. Se mete en el armario y trata de volver al pasado, pero no puede. Los padres la reciben y a pesar de que no la habían visto en años y después de que ella les pide perdón, le dice una gran verdad. Si no hubiese cometido errores, no hubiera aprendido. Gracias mamá de Jenna. Es entonces cuando Jenna, toda inspirada, vuelve y se pone a trabajar en el rediseño de la revista que le encargaron a ella y a Lucy. Pero esta le dice que estuvo trabajando en algo sola. Jenna busca a Matt y arma alta sesión de fotos para la revista. Después vuelven a salir a caminar y a comer gomitas como cuando eran chicos. Hasta que se van a los columpios. Y por una casualidad muy poco probable, Terminan uno arriba del otro besándose. ¡Ay, qué lindo el amor! Algunos centímetros más tarde. En el trabajo, a todos le gustó la idea de Jenna para la revista. Menos a Lucy, que le cayó como el orto. Ya que a nadie le gustó la suya. Así que Agaya se mete en la oficina y descubre que Jenna filtraba las ideas para Poise, a la revista que era la competencia para hacer más plata. Y encima llega Matt y Lucy y le dice que Jenna no va a usar sus fotos. Porque contrató a un fotógrafo reconocido y le pide que firme unos papeles para ceder la sesión de fotos que hizo y este acepta. Jenna está súper feliz, ya que todo le salió bien, así que va a buscar a Matt para festejar, pero su novia le dice que no está y que mañana se van a casar, así que Jenna se va súper triste y después se pone peor, porque la idea que presentó para la revista ya no la van a poder usar, porque Lucy se la dio Sparkle y con el papel que le firmó Matt también le cedió las fotos, así que Jenna va a buscar lo único que le importa: Matt. En el camino toma un taxi y el taxista resulta ser. El pibito que le gustaba cuando era chica. En fin, llega donde está Matt y le dice que ella no es una mala persona, y bla 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 bla. Pero él le dice que no pueden volver el tiempo atrás, que los dos tomaron caminos distintos y que él eligió a Wendy. Le vuelve a regalar la casa que le regaló en su cumpleaños y se despiden. Jenna se va con la casa y el polvito mágico vuelve a hacer su magia. Vuelve a tener 13 años, recupera a Matt y se deshace de Lucy. En el futuro se casa con Matt y ahora sí tiene todo lo que siempre quiso. Y después Jenna se convirtió en Electra para combatir a unos villanos. Al igual que Matt, que después se com Convirtió en Hulk y que después se unió a los Avengers. Pero bueno, esas ya son otras historias para otros resúmenes. Gracias por ver este resumen, espero que les haya gustado y gracias una vez más a mi amigo Daniel Aguirre por sumarse a este resumen. Vayan y pásense por su canal, suscríbanse y miren el video que hice con él. Esto es todo por ahora, bye. que ¿Todavía siguen aquí? Ah, ¿quieren saber qué viene para la próxima? Bueno, uh, para eso tienen que suscribirse y activar la campanita y comentar qué quieren para la próxima. Eh, podría ser lo que sea, podría ser un análisis, un resumen, una crítica, eh, podría ser lo que ustedes pidan. Así que eso, ahora sí, chao. En serio, ya está, ya he terminado, se pueden ir.